Bueno, creo que para o público que está despresente aquí tampouco é moi necesario presentar a, a don Óscar Balado, que é un músico e sacerdote tamén de Vigo, pero eh, incardinado, así, na diócesis de, de Santiago. Eh, ven de presentar a semana pasada, en colaboración con Manuel Cela, un dos dous organistas da Catedral de Santiago. Alegrame moito que este aquí tamén Manuel Cela e Adrián, é dicir, escoitando, e espero que participando despois na mesa redonda. pois, pues, como decía, ven de presentar un libro catálogo inventario dos órganos que hai na Archidiócesis de Santiago de Compostela, que prácticamente ocupa casi toda, toda Galicia, cando vemos, cando vemos o mapa. Eu coñecín a Óscar Balado no 2010, cando a visitado o Papa Vieito XVI. Óscar eh, era todavía diácono, cantou perfectamente o Evangelho, aí con boa entonación, e le unha gran alegría cando souben que don Julián o mandou a Roma a estudiar música. Eh, a verdade é que cando vexo que don Julián ou do Luis Quinteiro en Vigo tendo tanta escasez de sacerdotes, prescinden de alguna xente moza para que durante un tempo se forme na música, como músico que son, estou especialmente contento porque mm, demóstrame que hai unha, un interés e unha sensibilidade por todo, por todo eh, teñen o currículum aí no folleto de man, únicamente por bromear, decirle que me gustou a expresión de que profesor estable, que un profesor de música se xa estable, decir que o contrario de inestable, pois dame moita esperanza. Eh, nada, non é necesario moitas presentacións máis, porque el mismo se presenta ca ponencia que, que vai desenvolver inmediatamente. Pois, pues muchas gracias ao Consello da Cultura Galega por, por esta invitación en este encuentro que gira en torno en torno al órgano en, en Galicia. Gracias pois, pues, en especial maestro Zumalabe, al doctor Jiménez, sin duda. Eh, para mí es una alegría estar, una verdadera alegría estar, estar aquí, pues además ser telonero ¿no? de, de, de Roberto Fresco y, y de Yago Seara, y bueno, pues participar en la mesa ronda con quien fue también profesora mía, Marisol, aunque yo no era muy buen estudiante. <laughs> eh, la verdad es que eh, me siento, la verdad, súper alegre de estar aquí. Dando un poco sobre todo el testimonio el testimonio de, de un trabajo que, por supuesto, no ha sido solo mío, sino de, de tantas personas, algunas presentes, como Manuel Cela, organista de la catedral, eh, en el que nos hemos sumado eh, hemos sumado esfuerzos para llevar a cabo un proyecto en el que pusiésemos en valor, sin, sin grandes expectativas, sino como un humilde trabajo, pusiésemos en valor el patrimonio organístico que, que existe en la archidiócesis de santiago de compostela. por eso que sin ánimo de ser muy aburrido sí que me gustaría dar unos, unas pinceladas eh, un poco teológico-litúrgicas antes de, de adentrarnos en, lo que, en esa tarea de, de, de inventariado de estos instrumentos en el territorio de la, de la archidiócesis. sin duda bueno el, el título que he elegido es así un poco bueno, digamos, poético, ¿no? Entre el cielo y la tierra, porque quiero eh, dedicarle un tiempo al aspecto más litúrgico, esa visión que tiene la iglesia del instrumento, del órgano, y luego para mmm, dedicarle algo de tiempo a la cuestión del patrimonio. ¿no? Haciendo esta dicotomía, pues es con lo que quería iniciar. En la iglesia. Siempre se ha tenido gran estima al órgano. ¿no? El Papa Benedicto XVI, durante la bendición de un órgano en Ratisbona, en, en Alemania, en el año 2006, dijo: "El órgano desde siempre y con razón se considera el rey de los instrumentos musicales". Con estas palabras resume la consideración que la Iglesia ha sentido durante siglos sobre este instrumento a través de su magisterio. Podemos ver ahí enumerado, ¿no? He empezado por el último, la última manifestación de Benedicto XVI, pero sin remontarnos a Trento o a los padres de la Iglesia, solamente documentos del Magisterio de la Iglesia que hablan del órgano, específicamente en alguno de sus capítulos o en alguno de sus números, desde 1903. Sin duda, San Pío X fue uno de los grandes reformadores de la liturgia. que Finalmente se vio en su esplendor en el Concilio Vaticano II, pero sin duda, San Pío X fue uno de los grandes impulsores. El Papa Pío X, en su motu proprio, tra le solicitudini, en 1903, dedicó el capítulo sexto a la importancia del órgano, tanto como instrumento acompañante del canto, como solista en preludios o piezas de intermedio. Pío XI, en su Constitución sobre la música sagrada, Divini Cultus Santitatem, ya en 1928, definió al órgano como el tradicional instrumento de la Iglesia. Por su parte, Pío XII en su carta encíclica, que ha sido la primera encíclica de la historia dedicada exclusivamente a la música, en esta carta de 1955 describe el órgano como el instrumento que ocupa con razón el primer puesto en la Iglesia. En 1958, la Congregación de Ritos, en la instrucción de música sacra, subraya que el órgano es el principal instrumento musical para ceremonias litúrgicas solemnes de la Iglesia Latina. Ha sido y sigue siendo el clásico órgano de tubos. Ya en el concilio Vaticano II, los padres conciliares Dedicaron un número de la Constitución Sacrosantum Concilium en 1964 a esta cuestión, en la que podemos leer, téngase en gran estima en la Iglesia Latina el órgano de tubos como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar el esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales, de lo cual se hará eco también Musicam Sacram, que es el documento de la Congregación de Ritos que materializa y desarrolla este otro capítulo sexto de la Sacrosanctum Concilium, pero ya en 1967. También Juan Pablo II, dirigiéndose en su discurso a los... ¿no? recordaba que el órgano de tubo sigue siendo el instrumento por excelencia de la música sacra, en lo cual insiste incluso en su quirógrafo, pocos años antes de su muerte, sobre la música sacra en el centenario del motu propio de San Pío X. Y, como había dicho al inicio, Benedicto XVI en numerosas ocasiones hace referencia también al, a este instrumento. En estas y en otras manifestaciones se argumenta claramente la importancia que el órgano tiene en la Iglesia, en la vida de la Iglesia, en las acciones litúrgicas y todo el culto que en ellas se lleva a cabo. La situación actual, sin duda después del Concilio Vaticano II, eh, es un poco, podríamos decir, desalentadora. ¿no? Bueno, pues por eh, nuevas formas musicales, nuevos estilos musicales. Bueno, circunstancias que sin duda no han favorecido, en cierto modo, la conservación tanto de ese patrimonio inmaterial, como es la música, sino incluso ese patrimonio material, como pueden ser los instrumentos, los órganos. Pero antes de adentrarnos en estos, en estos elementos, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre el órgano en la Iglesia. Hay una inscripción que encontramos en, en muchos órganos o instrumentos creados para, para el culto, para la liturgia, que dice, soli deo gloria. La gloria solamente a Dios, solo a Dios demos gloria. ¿no? Esta frase que podemos encontrar en innumerables órganos manifiesta la razón de ser de cada uno de estos instrumentos. En siglos, la Iglesia ha manifestado su fe a través de la música, tanto vocal como instrumental, creando incluso un lenguaje propio que además de conformar un verdadero patrimonio artístico es para el mundo un testimonio de fe. Cuando escuchamos, por ejemplo, una antífona o una misa gregoriana, un motete de Victoria o la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, una pieza para órgano de turnemir como el concierto que nos ofreció Juan de la Rubia hace pocos días, o incluso una obra de Messiaen. No solo estamos ante una obra de arte, sino que estamos ante una verdadera expresión de fe. Cuántos compositores han escrito música para dar gloria a Dios. Cuántos músicos la han interpretado. Cuántos fieles la han cantado o escuchado para su santificación personal. En una realidad tan compleja como la música sacra, que es un lenguaje a la vez humano y trascendental, el órgano tiene, y me atrevería a decir debería tener, porque no siempre lo tiene, una relevancia absoluta sobre cualquier otro instrumento en la liturgia como el idóneo para elevar las almas a Dios. Y esas no son palabras mías, sino que son de Benedicto XVI. Desde el convencimiento de que el órgano forma parte del tesoro, digamos, sacro musical de la Iglesia, el Departamento de Música Sacra de la Archidiócesis de, de Santiago de Compostela ha puesto su empeño pues, en realizar un humilde inventario de los órganos existentes en todo el territorio que, que abarca. El resultado de esta tarea es la publicación, esta es la, la portada de la, de la publicación, tratándose de una primera aproximación al tema. Su carácter es, ante todo, divulgativo, no teniendo por ello mayor aspiración que la de ser una ventana abierta a un patrimonio musical que en general ha sido poco estudiado e incluso poco valorado, y yo me atrevería a decir incluso descuidado el estado de la cuestión cuando, cuando uno se, 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 se abalanza ¿no? sobre, sobre el órgano bueno pues puede contemplar que son muchas las provincias y comunidades autónomas en españa que han salido al paso de un patrimonio tan importante en sus, en sus territorios publicando interesantes catálogos de órganos Hay, hay, cantidad de, de, de provincias y comunidades autónomas que tienen eh, catálogos exhaustivos destes de instrumentos. Sin embargo, en Galicia aún no contamos con una publicación definitiva sobre la materia. En los años 80, Xan Biaño, becado por la Diputación de A Coruña, realizó un somero inventario de los órganos de esta provincia, de la provincia de La Coruña. Posteriormente, en 1990, el doctor Enrique Jiménez Gómez escribió Acordes de Sol y Lúa, Os 15 Órganos Donoso Santiago Bello, publicado por este Consello de Cultura Galega. Y la Junta de Galicia financió en 1996 una obra imprescindible sobre Mariano Tafal y Miguel, elaborada por Manuel Cela, aquí presente. Por, y por Miguel López Fariña, que consta de cinco volúmenes, siendo el primero un estudio sobre Mariano Tafal y su obra escrita y los instrumentos que construyó, constituyendo los cuatro restantes eh, una edición facsímil de su Tratado de Organería, Arte completo del Constructor de Órganos, o sea, Guía Manual del Organero. Ya en el siglo XXI, Parece resurgir un notable interés por el, por el órgano, por este instrumento, y se han llevado a cabo restauraciones financiadas por diferentes instituciones públicas y privadas. Se ha instituido la docencia del instrumento en el Conservatorio Profesional de Urense, impartida por Marisol Mendive, aquí presente, creadora también de la asociación Un Rato No Tuvo. Finalmente un grupo interdisciplinar de investigadores financiados por la Junta de Galicia, ha comenzado la catalogación de los órganos de Galicia, que ha sido, eh, no ha sido completada, de tal forma que sí que sería un reto interesantísimo poder tener una obra definitiva sobre la catalogación de todos los órganos de, de Galicia. A estas iniciativas cabe sumar otras propuestas muy relevantes para la difusión de la música de órgano el Compostela Órganum Festival, promovido por el Consorcio de Santiago y organizado por la Asociación Musical Berenguela, estando al frente del proyecto María José Cerviño y Bruno Forst, las Jornadas de Órgano Cidades de Urense, el Proyecto de Lugares e Órganos, dirigido por Belén Mermejo, así como el Festival Internacional de Órgano do Corpus Christi, organizado por Luis Varela, prefecto de Música de la Catedral de Lugo se observa pues un interés creciente por el órgano en las últimas décadas y quizás estemos en el momento de sumar esfuerzos para poner en marcha verdaderos proyectos que contribuyan a la revalorización y conservación de este patrimonio musical. Sin embargo, desde la iglesia no nos atrevemos a hablar solo de un patrimonio artístico apto únicamente para los conciertos sino también y sobre todo de un patrimonio espiritual, de ahí la introducción amplia del inicio, que sitúa al órgano en su hábitat natural, la liturgia. Solo desde esta doble perspectiva, el concierto y la liturgia, se podrán emprender Las acciones que en este ámbito deben realizar juntos la Iglesia, los organistas litúrgicos, los concertistas, los organeros, asociaciones privadas e instituciones, tanto políticas como académicas. Este es el contexto en el que la Archidiócesis ha emprendido pues, esta aventura de inventariar los órganos en su, en su territorio. Por ello, la presente publicación ofrece, como ya he dicho, una primera aproximación al patrimonio organístico de nuestra diócesis. Pueden ver el mapa, en el inferior es el mapa de Galicia y sombreada, en forma oscura, el, el territorio que abarca la Archidiócesis de Santiago, que es, no es la mitad de Galicia, pero sí... Desde la ría de Vigo hasta la ría de Ferrol. Y ampliado este mapa, se encuentran enumerados eh, los 43 órganos que, que aparecen en la publicación en cada una de sus ubicaciones, siendo la gran mayoría en Coruña, Santiago y Pontevedra, pero luego en otras pequeñas poblaciones como Grove, Caldas de Reis y, y Noya, bueno, pues donde también existen. Estos, estos instrumentos que hemos inventariado este libro destinado sin duda a todos los interesados en el mundo del órgano no está planteado pues como una obra definitiva pero sí como un ejercicio digamos ejercicio de responsabilidad es decir una tarea asumida por la iglesia compostelana ante la necesidad de conocer la localización exacta de los instrumentos y su estado de conservación. He dicho bien, ubicar su situación, porque de algunos no se sabía ni su existencia. Hasta este punto estaba la, el panorama. Todo ello para, sobre todo, hacer una valoración antes de llevar a cabo un futuro plan director de rehabilitación de alguno de estos instrumentos. <coughs> Finalizada ahora nuestra labor de inventariado, deseamos que esta sea un estímulo para ulteriores investigaciones y, y publicaciones. Esta tarea comenzada en 2015, pues sin duda no hubiese sido posible sin, sin un equipo de trabajo. ¿no? Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos con todas esas personas que han dedicado su tiempo y sus esfuerzos. Por contribuir a esta causa. Nuestro trabajo, nuestro trabajo de campo, ha abarcado todos los instrumentos dentro del área geográfica de la archidiócesis, 47 en total, aunque solamente se han incorporado 43 a, a, este, a esta publicación. El catálogo son todos los órganos que están ubicados en iglesias, capillas, monasterios y conventos. Hay una salvedad, que es el, uno de los instrumentos de Mariano Tazal, que está en el Museo de las Peregrinaciones, pero que inicialmente estaba en, en una iglesia y fue vendido en el, a mediados del siglo XX, a finales del siglo XX, al Museo de las, de las Peregrinaciones. Luego hay otros que no hemos incluido. Que, por ejemplo, el que está en el auditorio de la Fundación Barrié, dos instrumentos de particulares y otros dos en centros de formación musical. No obstante, sí se incluye un órgano, este que, que, que mencionaba, el del de Museo de las Peregrinaciones, que fue construido para una iglesia, aunque en este instante no lo esté. Los 43 instrumentos están ordenados cronológicamente, teniendo en cuenta el año de su construcción y, en algunos de, de, de los casos, la fecha de reconstrucción. Cada órgano está encabezado por su ubicación geográfica y el nombre de la parroquia, iglesia, capilla, monasterio, convento donde se encuentra y una pestaña que resume las características principales de ese instrumento organero, el año de construcción, su ubicación dentro del templo en el que se encuentra, el número de manuales, si tiene pedalero o no, o si tiene pisas, número de registros y tipo de transmisión, tanto de los teclados como de los registros. Después de los datos básicos, cada texto comienza con una breve introducción histórico-artística del lugar donde se encuentra el instrumento para dar pie luego a una descripción técnica del órgano, autoría, instrumentos anteriores existentes, descripción de la caja, consola, registros, transmisiones, alimentación del aire, cañutería y finalmente estado de conservación y valoración de las eventuales medidas que convendría tomar al respecto. El diseño pretende ser atractivo, manejable y de carácter divulgativo, por lo que los textos no incluyen aparato crítico, mostrando en el cuerpo del propio texto las referencias básicas necesarias para profundizar en los aspectos presentados. También hemos descartado añadir muchos datos recogidos en las visitas a los órganos, tales como medidas o amplias descripciones de su interior, como bueno, de cada uno de los tubos, y esto solamente con el fin de facilitar su lectura a personas no especializadas en la materia, provocando más bien un estímulo para querer conocer más datos sobre cada uno de los instrumentos. Otro elemento fundamental en la edición ha sido la inclusión de numerosas fotografías de diferentes tamaños que muestran, por una parte, las características principales de los órganos y por otra una rica variedad de expresiones artísticas plasmadas en el papel. Yo les puedo mostrar algunas de las, de las imágenes de las primeras páginas de, de este catálogo. Aquí tenemos el, el órgano de, los órganos barrocos de San Martín Pinario con fotografías de algunos detalles. Estas son las máscaras de los tubos del castillo central. Al, bueno, estos son los dos órganos. Eh, justo aquí, añadido el, el órgano de Mariano Tafal al órgano de Barroco del Evangelio. Esta es la ficha que corresponde con el órgano de la Catedral de Santiago, con sus dos, con sus dos cuerpos, la, la consola, bueno, la disposición de los de los registros y en el marco de todo esto apuntaba también eh, don Massimino en el marco de, de, de esta publicación eh, hemos, bueno, se, se, se ha visto la oportunidad de celebrar aquí en, en Santiago de Compostela la semana pasada el séptimo congreso internacional del órgano, del órgano hispano pues, Tuvo lugar aquí, estas, bueno, estas, estas máscaras son también del, del órgano de San Martín Pinario. Entonces, aprovechando el Congreso Internacional, se presentó la publicación de los órganos de la, del, del Arzobispado de Santiago. Y además, hemos puesto en funcionamiento desde, desde la diócesis un ciclo de órgano que el deseo es que pueda continuar año tras año pues siendo un instrumento más para revalorizar este, este patrimonio. ¿no? Yo creo que todas estas actividades, ya sean encuentros como, como el de hoy, jornadas, ciclos, congresos, conciertos, todo lo que ayude y colabore a, a difundir pues, un patrimonio, a estimular la formación en el estudio del órgano, pues sin duda va a favorecer. Que, que se conozcan más y que se utilicen más. Bueno, hay mucho más. En esto qué quiere decir. Bueno, pues que en esta tarea, no, en esta tarea de, de inventariado de, de órganos, pues nos hemos llevado gratas sorpresas, ¿no? de encontrar organistas que en sus parroquias eh, cuidan con mimo esos instrumentos. Los, los, los tienen en perfecto estado, se preocupan de que estén medianamente afinados y, y enseguida llaman a quien tienen que llamar para, para elaborar cualquier tipo de, de arreglo o intervención. Pero sí es cierto que nos encontramos con muchos instrumentos que están mudos y, y que ojalá no lo estuviesen. ¿no? Bueno, pues uno de, de estos claros ejemplos son los órganos barrocos de sin duda de San Martín Pinario. Voy a poner varios ejemplos. ¿no? Este, por ejemplo, está en... Está en el monasterio de San Martín Pinario, no funciona, sí que conserva los secretos y parte, parte de la maquinaria de la transmisión, pero bueno, no tiene ya ni, ni siquiera tubos, está completamente vacío. Aquí ven bueno, los tiradores, algunos arrancados, otros tapados, sin pomos, los secretos en un estado bastante lamentable, algunos tubos pues, pues abollados, pero sí que está en un eh, entorno sin duda no me refiero artísticamente bueno pues una, una bóveda policromada casetonada dos cajas extraordinarias barrocas bueno sin duda un patrimonio a, a, a recuperar luego tenemos otros instrumentos aunque no estén incluidos en, en, en el catálogo este es el, el órgano construido por Grenzing a comienzos de, de este siglo eh, y está en el auditorio de la Fundación Barrié, pero aún habiendo in instrumentos en buen estado, pues tampoco se utilizan. Entonces, es un poco esta, esta gran diferencia. ¿no? Tenemos instrumentos en un, en un entorno excepcional que están completamente mudos y destrozados y no se usan porque no se pueden utilizar. Luego otros están en perfecto estado, pero tampoco se utilizan. ¿no? Entonces, es, eh, es un poco... Esto que que podrían podríamos llamar fotos denuncia, ¿no? Bueno, pues hay de todo. Por ejemplo, en el pazo de San Lourenzo tenemos también un, un órgano un órgano barroco pequeño, pero muy interesante. También está en un estado está en la iglesia del pazo de San Lourenzo. Un, un órgano sería interesante recuperar, por supuesto. Luego, por ejemplo, este es, es un, un instrumento del que he tenido noticia hace poco y, y me gustaría eh Bueno, pues por lo menos mostrar las, las fotos, ¿no? Lo, lo hemos comentado en, en la comida, Roberto y Fresco y yo. Es, es un órgano OESA de tres teclados. Aquí en Galicia, órganos de tres teclados hay poquísimos, creo que solamente hay dos, ¿no? El de la Catedral de Santiago y el de San Juan de Pollo, no sé si en Orense, en la Catedral también es de tres. Y este es un órgano OESA de los años 50 y, y es un órgano que estaba en el Teatro, en el teatro Fraga. En Vigo, sufrió un incendio. Bueno, estaba en, en un estado lamentable, almacenado en, en, un, en un almacén de un polígono. Se restauró. Es un órgano bueno, interesante, sobre todo, no por, por ser de buena factura, ¿no? porque bueno, el organero que me, que me facilitó las, las fotos, Federico Acitores, que es el que lo restauró, él mismo decía que tampoco era un instrumento de un valor artístico importante. Pero sí que, que cuando se le, le pidieron que lo restaurase, bueno, pues hizo una labor interesantísima, el gasto fue sin duda considerable. Y, y cuando he preguntado dónde estaba este instrumento, nadie lo sabe, ¿no? en un almacén de un polígono. En 20 cajones. ¿no? Entonces sí que tenemos muchísimo patrimonio, o sea, pero lo hay en iglesias y lo hay en almacenes de algún polígono. Que, que por desgracia eh, no funciona ¿no? Y, y, y no está en uso. Y posiblemente este sea de los últimos, si no el último órgano, por ejemplo, de teatro que pueda haber en España. ¿no? Entonces, bueno, pues sí que eh, a través de las páginas del, del, del catálogo, a través de estos, de estos encuentros... Eh, creo que es importante poner en valor un patrimonio histórico, artístico, musical, custodiado tanto en iglesias como en polígonos industriales, para, para sobre todo, tenerlo en cuenta y, y ponerlo al servicio bueno, pues de, de todos. ¿no? A la vez, puede percibirse que detrás de cada instrumento, sobre todo en el ámbito de las iglesias, eh, hay una historia de, de fe la de una comunidad viva pues de, de creyentes que a través de la música a través de la música sagrada pues sí que han dado gloria a dios y, y han buscado esta santificación de los hombres de la que tanto nos han hablado los papas sobre todo en el, en, el, en el siglo xx por eso que desde la iglesia desde el arzobispado de santiago sí que hay un verdadero compromiso por esta apuesta de, de poner en valor el patrimonio, aunque los medios sean pocos, sí que hay un interés creciente en poner en valor este patrimonio, y, y deseo no solamente personal, ¿no? Si me consta que, además del, del Arzobispo de Santiago, eh, el deseo de, de poder colaborar con otras instituciones, ya sean públicas o privadas, para poner en valor y en funcionamiento parte de este, de este patrimonio. Muchas gracias.